creadoras, perdón, de una ropa ecológica llamada justamente Mariana Rosales, porque es, digamos, la diseñadora, pero ellas nos van a comentar acerca de este proyecto. Buenos días, Mariana, Andreina, ¿cómo están? Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. Pues aquí súper contentas de este privilegio de que nos entrevistes y de estar aquí y poderle contar a todo el mundo un poco lo que hacemos. Eso, quería Así que que arreglara un poquito el encuadre. adelante. Querían que arreglara un poquito de encuadre allí para Sí, verlas a los sí. dos. Hola, Sergio. Buenos La que días. acaba de hablar es Mariana, y aquí Sí. tenemos a Andreina Carrillo. Ambas, repito, son creadoras de esta ropa ecológica, ropa ecológica. Suena así como raro esto, pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema y que nos expliquen un poco acerca de ello. Pero si quisiera conocer sus historias como migrantes, cuéntenme cada una por su lado, ¿qué tiempo tienen ya aquí en Estados Unidos? Mira, hola Sergio, yo tengo en Estados Unidos 4 años. Salí inicialmente de Venezuela a México y me casé y me vine a los Estados Unidos. Ya tengo 4 años, gracias a Dios ya tengo mi residencia en este país, Ya, lo cual me buenísimo. permite pues trabajar en lo que me gusta. Claro. Y Mariana tiene un poco más de tres, de No, dos. voy a cumplir 3 años, Sergio. Okay. Me vine hace casi 3 años, el 11 de septiembre, nunca se me olvida. Bueno, claro. Bueno, me vine con mis 3 hijos para acá y bueno, ha sido un proceso de evolución y de entender pues y adaptarse a lo que es los Estados Unidos, a un país maravilloso que nos abre las puertas para pues nada. Cumplir nuestros sueños y expandir lo que hacemos con mucho talento y mucho amor. Así es, y bueno, y justamente han comenzado este emprendimiento llamado así, Mariana Rosales, y que va de la mano con una manera diferente de presentar prendas de vestir. Cuéntenme de dónde sale la idea de esta ropa ecológica, de quién es la idea y cómo surge esta compañía entre estas dos personas. Ok, fíjate, la idea realmente es de Mariana. Mariana inició este proyecto en Venezuela hace alrededor de 5 años. Y luego, bueno, con su proceso migratorio llega acá, básicamente se consigue con una realidad un poco difícil y necesitaba pues con la concreción de su sueño. Mariana y yo somos terapeutas sistémicas, hicimos la especialización juntas y en ese recorrer nos conocimos, nos hicimos amigas. Y comenzamos a trabajar el proyecto de Mariana, obviamente con sus fortalezas y con las mías. Somos personas diametralmente diferentes. Mariana es una soñadora creativa y yo soy una aterrizada absoluta. Pero bueno, en las diferencias realmente salen unas fuerzas que uno no imagina. Y pudimos lograr lo que hoy es la tercera colección de Mariana, mi primera colección como sociedad. Pero realmente el proyecto o el resultado de esta unión ha sido excepcional. Porque como tú lo dices, no solamente es esta fusión de dos venezolanas migrantes que lograron engranar un poco de cosas, sino que además el proyecto per se tiene unos elementos hermosos porque tiene elementos sociales importantísimos, elementos ambientales, obviamente. Y unos elementos éticos en todo el proceso. Y me refiero a que el proceso comienza con la recolección de botellas plásticas PET en las playas, en los basureros, en todo ese tipo de cosas. Estas botellas son recicladas, son procesadas y generan, para hacerlo corto, una tela de material PET reciclado. Pero es que adicionalmente a eso, la costura es con hilo ecológico. Y las tintas con las que teñimos las piezas son tintas vegetales. Todo esto es un proceso muy lindo, suena muy lindo. Sí. Cuando Mariana me echó el cuento, yo decía, uy, de plástico, esto debe ser incomodísimo. O Claro, sea, claro. pero es. No te imaginas lo cómodo que es, lo amigable que es. Nosotros, o sea, como decimos Andreina y yo, somos un estilo de vida porque queremos que la gente se vaya sumando, pues, a nada, a realmente atreverse
a conectar con lo que es nuestro producto y que vean que puede cambiar un producto normal por un producto de material reciclado que tiene tanto trasfondo social y que podemos ayudar a tanta gente. Porque, bueno, empieza con la recolección de las botellas, como le dijo Andreina, pero la mayoría son mujeres. Entonces, en la fábrica también, o sea, somos 80% mujeres. Y es como decir la expresión de cómo ser justo y ético en toda esa cadena hasta llegar a un producto de increíble calidad, súper bello. Y bueno, nada, nuestros empaques están hechos a base de liencillos reciclados y estos sirven de abono para las plantas, igual que las etiquetas también están hechas a base de papel de caña de azúcar y Ok, bueno. eso por ejemplo es un bolsito, ¿no? Por lo que puedo observar. No, esto aquí viene, este es el empaque de todos nuestros productos y así vienen nuestros Ajá, productos. quiero que me muestres el producto. ¿Eso es que una franela? Claro, no, la tela es, bueno, así tenemos que hacer una entrevista en vivo para poderle mostrar mejor a Bueno, la. no, es que tendríamos que todos Claro. tocarla. Pero sí, la tela es súper amigable, está mezclada con licra Dupont, entonces eso le da la elasticidad al pantalón. Okay. Y bueno, la pretina es alta, tiene compresión abdominal, nos vemos estilizada y bueno. ¿Y es ropa para cualquier tipo de actividad? No sé si está solo enmarcado en ropa deportiva. Mira, esta colección básicamente es hombres y mujeres, ropa deportiva, son Okay. leggings, pantalón Es la campana. más reciente colección, pero tienen otro tipo de En ropa de... principio esta es, sin embargo, nosotros tenemos visualizado ir extendiendo las líneas y te cuento que sí, lo podemos usar cualquier tipo de persona. Y te lo cuento porque Mariana es una muchacha mucho más joven que yo, obvio, y hace deporte, se cuida, come súper bien, tal. Yo no tanto, no hago deporte. Y sin embargo, Mariana se lo puede poner completo y sale bella a la calle. Yo obviamente no tengo el cuerpo y soy muy clásica, entonces, pero yo me pongo mis leggings y una camisa oversize y se ve espectacular. Ya. Entonces sí lo podemos usar mujeres de cualquier edad, de cualquier fisionomía, además que son realmente cómodos, son No, y muy cómodos. además que en esta colección también incluimos nuevas tallas. Entonces tenemos tallas grandes también, donde la gente se siente súper cómoda Claro. porque te pones un blusón o cualquier cosa y te ves muy bien. Y también tenemos un accesorio que sacamos, Sergio, para que toda la gente empiece a crear este movimiento y se una a nosotros y cambie su bolsa plástica por este bolso de ecológico y lo pueda llevar siempre con sí y poder tenerlo y no tener disminución de plástico, pues tener la disminución de plástico. Quería preguntarles, o sea, ¿qué fue lo que les motivó, Mariana, básicamente, que tengo entendido que la idea es tuya? ¿Qué te motivó a trabajar con material ecológico, pues material reciclado? O sea, ¿hubo algo que no sé, que despertó en ti esa inquietud? Sí, bueno, Sergio, desde hace 5 años, yo soy odontólogo de profesión, pero desde hace 5 años cuando hice un viaje a Colombia y realmente, nada, estos procesos son bastante largos, extensos y no son fáciles de realizar porque lleva toda una cadena de muchas cosas, ¿no? Y cuando yo fui hace 5 años a esta textilera, que es muy grande, resulta que estaban desarrollando, pero para grandes líneas de ropa, ya todo lo que era el proceso eco. Y me decían, no, pero seguimos por aquí y le seguimos mostrando. Y yo decía, pero ya va, yo me quiero devolver. Y entonces me devolví y dije, yo quiero hacer algo distinto que realmente comunique y contribuya tanto a la sociedad como al medio ambiente, porque tú puedes tener cualquier producto, Claro. puedes tener cualquier línea, pero si no tiene un trasfondo y un bienestar a la humanidad, yo creo que obviamente se vuelve solo comercial. Y nosotras en esta fusión lo que queremos potencializar es que realmente el producto tiene un trasfondo social y adicional a eso también es bello y es cómodo. Entonces es como despertar en estos consumidores, en esta comunidad de gente activa en todas las edades
que puedan realmente tener un pantalón ecológico y que estén ayudando desde el proceso inicial que se empieza a realizar la prenda. O sea, es increíble que pensar que una botellita de plástico puede convertirse en no sé, serán hilos, no sé cómo lo Sí, hacen. es que normalmente las botellas pasan por un proceso, Sergio, en donde son recopiladas, o sea, recolectadas, mejor dicho, lavadas y separadas, la tapa, la etiqueta, obviamente, y después eso pasa por un proceso de destrucción donde se vuelven pellas plásticas o escamas. Y Okay. eso se fusiona, ¿verdad? Se vuelven hilos y eso lo mezclas con cualquiera, cualquier componente. En nuestro caso lo mezclamos con líquido Dupont para darle un poco de elasticidad al pantalón, que fuera cómodo, que fuera versátil y que fuera realmente adaptado, ¿no?, a la figura. Pero Y es ese 87, proceso, la composición es 87% plástico, 13 licra, o sea, okay. el componente Pero principal. logramos, mira la elasticidad que Claro, logramos, es increíble. claro. Y eso lo hace aquí mismo en donde ustedes están, o sea, tienen una fábrica para ello, una procesadora, no sé cómo llamarlo, un No, la fábrica está en Colombia. okay. El diseño lo hacemos acá, obviamente. La fábrica está en Colombia. Y pues la distribución actualmente la estamos haciendo en los Estados Unidos. Ya. Inclusive te los quería invitar a visitar la página www.marianarosales.com. Y allí justamente, adicional de que pueden ver todas las piezas y todo, hay algunos resúmenes, diría yo, un blog, donde hay cierta información muy valiosa y es un poco lo que nosotros queremos transmitir como marca, Sergio, porque resulta que la industria textil, más allá de lo que nosotros vemos que el plástico es contaminante y que realmente tenemos un problema ambiental por el plástico, además la industria textil es la segunda industria más contaminante del mundo después de la petrolera. Entonces, es esto, es cómo nosotros desde nuestra esquinita, como dice una gran amiga, aportamos al mundo. Entonces, ¿cómo logramos integrar el mayor número de elementos ecológicos posibles para llevarle al consumidor final un producto de calidad, pero que realmente tenga un componente socioambiental interesante, Y ¿no? muy valioso. Entonces la gente que realmente se va sumando pues a este movimiento y a este cambio puede decir, bueno, puedo estar a la moda, pero también estoy ayudando. Y Sí. entonces es muy bonito y de verdad apreciamos mucho que uses tus medios para realmente potencializar esta empresa de nosotros como mujeres y que podamos expandir y decir todo lo que hacemos desde el corazón y la estructura, como decimos nosotros. No, 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 es maravilloso. De verdad, aquí además le he leído los comentarios, la gente está muy contenta con el trabajo que vienen haciendo, sin conocerlas, porque es un trabajo eso, ecológico, que busca justamente evitar más daños en el ambiente. Yo comentaba hace 2 minutos que el calentamiento global nos tiene locos con estas temperaturas que han llegado a sus récords históricos, ¿no? Y bueno, efectivamente, sin duda alguna, poco a poco, y no, ojo, en nuestro día a día no nos percatamos de ello, ¿no? Muchas veces, no sé, compramos un agua y botamos el agua, el potecito, qué sé yo, e inmediatamente uno va pasando, o sea, uno pasa la vida como que sin pensar que eso puede generar algún tipo de daño, ¿no? No te das cuenta hasta que tienes una conciencia y de esta manera Pero puedes fíjate, estar. ¿Cómo? perdón que te interrumpa, pero fíjate, esto por ejemplo, esto que estás Ah. viendo acá, son 7 botellas de plástico. Siete. Siete de las Imagínate que botamos todos los días y no tomamos el agua. Bueno, aquí hay O sea, siete ya hay botellas. 7 botellitas de agua. Así es, así. Ok. Bueno, de hecho, me preguntaban por aquí que si eso lo hacía. Hay otra persona que por aquí consultaba algo así como el proceso de lavado y secado es normal. ¿Se puede usar Bueno, te lavadora y cuento. secadora? Sí, pueden usar lavadora y secadora. No sugerimos que utilicen pues cloro ni nada, porque obviamente va a afectar la tela, el sublimado, los que son sublimados y también los que son sólidos. Y adicional a eso, sugerimos que hagan un secado Suave. suave, o sea, no un secado extremadamente caluroso, porque obviamente la prenda puede
sufrir, Ya. pero son demasiado amigables. El ADN del producto está muy bien hecho, también tiene un triángulo de expansión que te permite libre movimiento. Ayer una clienta espectacular estaba haciendo ejercicio con sus pantalones, bellísimo, y nada, estaba haciendo un ejercicio que es súper fuerte y se bajaba y nada se te mueve. O sea, puedes irte de viaje, o sea, cuando uno anda con los niñitos, las maletas, las cosas, o sea, creo que es un producto muy amigable que se adapta para cualquier ocasión, siempre y cuando lo sepas combinar y bueno, y con todo este trasfondo que tenemos, realmente es muy, muy valioso, Sergio. Pero Sí, Sergio, ¿no? volviendo a la pregunta, a ver, esto se puede tratar como cualquier prenda Exacto. deportiva. Okay. No tiene un tratamiento adicional. Exacto. Lo lavas en la lavadora y lo secas como lavaría cualquier pantalón de deporte. Y es como el tratamiento, digamos, el tratamiento del material como tal es un poco complicado quizás para uno entenderlo. ¿Esto eleva los costos? No. 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 De verdad que si se meten en nuestra página web. A ver, también hay, o sea, tú ves los costos y somos una marca sumamente competitiva, ¿okay? Y lo estamos intentando mantener de esta manera. Porque obviamente es la apertura a mayor número de personas que tengan la posibilidad de adquirirlas, ¿no? Pero realmente sí el proceso, un proceso ecológico de producción es más costoso que cualquier producto fast fashion Claro, que puedas hacer y por es eso te una lo comentaba, grandísima exactamente. diferencia. Y los vuelvo a invitar a la página web, de verdad, allí Un video para que puedan también ver un poco. El proceso lo ven en un video, pero allí hay un escrito donde te habla de la diferencia del fast fashion y este slow fashion, que son prendas atemporales que Temporales. las puedes tener por muchísimo tiempo, no te van a Ya. pasar de moda, te duran un montón. Entonces tiene muchísimas ventajas. Hablando de durar un montón, aquí alguien como preguntaba, una vez que la ropa, digamos, ya la desecha, ¿se puede reciclar? En este momento estamos trabajando un poco en eso para Okay. hacer el 360 de todo. Y Bueno, bueno, normalmente después. uno no bota la ropa, No. no desecha la ropa. O uno la dona. La dona, claro. No. Mira, parece Pero mentira. sí hay, claro. Parece mentira, Pero no te pero hay imaginas. cementerios enormes de ropa. Así como los basureros que uno típicamente ve de ropa, porque la gente sí bota la ropa, sí Sí, la la bota. bota. Entonces es un tema de contaminación importantísimo. Claro. Y entonces, bueno, estamos buscando todas las aristas para ir integrando esto y que realmente nuestra propia ropa termine siendo nuevamente reciclada. ¿Qué era lo que quería decir Mariana sobre los precios? Disculpa que de repente te No. interrumpí. No, para nada. No, que visiten nuestra página web y puedan ver, o sea, que como estaba diciendo Andreina, agregando un poco a lo que ella estaba comentando, pues el proceso sí es un poco más largo, o sea, el proceso de producción de la prenda como tal, y bueno, creo que estamos muy bien en el tema Ya. del mercado porque nos apegamos mucho a todo, pues, ¿no? O sea, queremos que este producto en todas las casas haya uno de nuestros productos. ¿Hay mucha competencia en este rubro? Sí Mira, hay, ¿no? Hay bastante. a ver, en A el tema ver. deportivo lo hay. Claro. En el Van tema todas las deportivo marcas lo hay. reconocidas. En el tema de la ecología parece mentira, pero los Estados Unidos es un país que no está entre los países con mayor desarrollo de este tipo de cosas. Las O sea, grandes quizás lo cadenas puedas ver en Europa, tal vez, un en poco más. Europa y o sea, sobre todo en los países nórdicos. Ya tienen una conciencia ambiental mucho más sólida. En los Estados Unidos no, las grandes marcas han sacado pequeñas muestras, unas líneas pequeñas porque todo orientado al tema de la ecología. Ya. Y esta moda sustentable es como el futuro de la industria de la moda. Todos vamos un poco orientados hacia allá. Pero aquí en los Estados Unidos realmente no es algo que sea muy fuerte. Ya, comprendo. Y nosotros somos venezolanas y estamos dejando nuestro país bien en alto aquí trabajando día a día No, para cambiar. claro, es que son para mí un ejemplo de esas echadas para adelante, Total. total, claro que sí, porque, a ver,
es un sueño, porque al final es un sueño lo que ustedes están viviendo, ¿no? O sea, tratando de hacer realidad un sueño, un emprendimiento, pues que cuesta de tiempo, esfuerzo, dedicación, abandonar la familia, qué sé yo, pareja, todo esto para esto, ¿no? Y además es comenzar de nuevo, como muchas veces nos ocurre a todos cuando salimos de nuestros países, comenzar de nuevo y bueno, también adaptarse al mercado actual, bueno, todo eso forma parte de... Claro, Sergio, pero fíjate que en eso que acabas de comentar, nosotros hemos sido, estamos muy unidas en ese sentido de que, por lo menos para nosotros, la familia es sagrada y es súper importante. Y tanto los hijos de Andreina y su esposo como mis hijos, o sea, están tan integrados en el proyecto y se han hecho tan partícipes y nos dan tan buenas ideas y nos ayudan, que hemos hecho un vínculo muy lindo, porque realmente de esta manera es la única forma como de involucrarnos a todos y de que todos realmente sean partícipes y sientan que pertenecen. Y estamos todos como que sí, vamos que sí podemos y todo lo demás. Y adicional a eso, hay algo que de verdad necesitamos nombrar y es súper importante. Tenemos un equipo por detrás increíble que le queremos dar las gracias porque obviamente nosotros somos pues la cara de la marca, pero tenemos un equipo por detrás de marketing, de, bueno, de protección de marca, de, o sea, de fábrica, de millones de personas que se han sumado de una manera integral y de una manera amorosa a todo esto porque tienen esa elevación de conciencia en donde, de hecho, cuando entran a nuestra página web y ven el video, la persona que hizo la música de nuestra marca, que está en Ámsterdam, echa el cuento, André, es una cosa increíble, es una persona que tú dices... Si tenemos tiempo, porque... No hay tiempo, mucho tiempo de echar el cuento, okay. Pero algo simple, o sea, todos nuestros embajadores que están en diversas partes del mundo, de verdad, están muy apegados a lo que es nuestro concepto de valores. Y hemos buscado, se ha sumado a nosotros gente maravillosa. Claro, claro. Eso lo tenemos que agradecer porque Andreina y yo tenemos mucha gente por detrás que nos valora, que nos quiere y que ha visto pues la evolución de todo esto y que lo que desean es, mira, ¿sabes qué? O sea, lo que se merecen es triunfar. Así es, así es. Vamos a recordar la página. Esta marca es Mariana Rosales. La cuenta de Instagram es arroba Mariana Rosales Design. La cuenta, la página en internet es, que me la han preguntado varias personas. www.marianarosales.com. Perfecto, lo facilito. marianarosales.com, por allí pueden encontrar la página, entrar a ella, revisarla y bueno, preguntarle directamente a ellas dónde conseguir también estas prendas de vestir. No, y asesoramos en todos los sentidos, porque hay muchas mujeres que obviamente como el producto no saben cuánto expande, por las tallas y todo aquello, o sea, que nos escriban, estamos para servirles, estamos para atenderlas. Aunque por ahí leí a alguien que decía, no, yo que soy medio, decía alguien aquí, yo como que tengo un poquito de sobrepeso, igualito se ajusta a mi cuerpo y me queda buenísimo, dice una chica. Yo doy fe de eso. O sea, yo siempre he dicho que tengo el cuerpo horroroso. No importa, pero yo doy fe. Yo doy fe de eso. Pruébenlo porque les va a encantar. Les va a encantar bueno, el producto. Excelente. Y bueno, y también veo que hay para hombres, que como tú dijiste al principio, ¿sí? También hay para hombres. Así que, bueno, no solamente las chicas, sino que también los chicos pueden beneficiarse con esta ropa. Vende a mayor para distribuir, ya están buscando aquí gente que quiere vender su producto. Que sí. nos contacten, con gusto conversamos. Contáctenlas de verdad. Qué maravilloso saber que hay gente que está echando el pichón, haciendo un maravilloso trabajo en cualquier parte del mundo, en este caso ustedes están aquí en Estados Unidos, pero igual, pues sabemos que hay mucha gente que está echando pichón a eso, a ese trabajo, a ese emprendimiento, como bien comentaba hace rato Mariana, dejando pues muy bien el nombre de nuestro país, demostrando que somos pues los venezolanos hechos para adelante en todos los sentidos, con talento, gente con talento, con ganas de hacer
y hacerlo lo mejor es que hacerlo bien. Chicas, les agradezco muchísimo ese tiempo, de verdad, su tiempo, por haberme permitido compartir con nuestra gente un poco de este maravilloso proyecto. Mariana Rosales, arroba Mariana Rosales Design, y comenzamos con la propia Mariana y con Andreina Carrillo, que también pues es la mano, es la cabeza ejecutora en todo este proyecto, ¿ok? Gracias, Sergio, muy amable. No. Ay, gracias, Sergio, de verdad, por tu apertura y por poder comunicar nuestro mensaje. Una última consulta. ¿Creen ustedes que han conseguido el éxito? Definitivamente sí. Sí, porque ya llegar a este punto donde hicimos un lanzamiento, donde hemos pasado cualquier número de vicisitudes, desde conocer el tema legal en este país hasta el tema de impuestos, taxes, todo. Mira, el conocimiento adquirido a la fecha es ya un éxito. El estar sentadas acá hablando contigo y dándonos esta oportunidad ya es un éxito. El sentarnos nosotras dos a almorzar y decir, oye, lo logramos, es un éxito. Independientemente del éxito que seguramente vamos a ir cosechando. Pero ya a este punto somos exitosas. Amén, amén. Qué bueno, qué bonito. Eso es. Gracias. Gracias de nuevo, Andreina. Gracias, Mariana. No, gracias a ti por de verdad escucharme en ese momento y darme esos minutos y permitir esta entrevista. Por favor, para eso estamos. Mil bendiciones y mucho éxito y que todos esos sueños se hagan realidad, ¿ok? Amén. Gracias. Bye. Visita la página. Visita la página. Visiten la página también ustedes, marianarosales.com. Fuerte abrazo. Gracias, igual. Bye. Chao, saludos. Bye.